en el altiplano en el cual se encuentra la capital de la República. Las mayores influencias de la comida regional se debieron a indígenas y españoles. Los tubérculos y el maíz se mezclaron con las carnes y los embutidos traídos por los españoles, enriqueciendo nuestra gastronomía y dando lugar a nuevos platos. Esta comida, de la época de la conquista y primera etapa de la colonia, tuvo la característica de ser fundamentalmente asada o cocida, ya que en el altiplano no existían plantas productoras de aceite, y el traer aceite de oliva desde España a Bogotá se constituía en una hazaña de carácter epopéyico. Tampoco existía el pan, ya que los primeros trigales de la sabana solo existieron más de 20 años después de la fundación de Bogotá. Dadas las distancias, las dificultades de comunicación y la carencia de empaques adecuados en la época, no nos atrevemos a pensar en el precio que podría alcanzar el aceite o la harina. Prueba de ello puede ser el hecho de que en los testamentos, estos elementos tan necesarios a la cocina de hoy se incluían junto a los bienes más preciados que se quería legar a los seres queridos. Uno de los platos más tradicionales de la capital es el puchero santafereño, resultante tal vez de la necesidad de cocinar sin aceite y heredero de la olla podrida española que tiene varios descendientes en Colombia, como el sancocho y tal vez el cuchuco. En él se encuentran la yuca de las tierras bajas y las papas del altiplano, con la auyama que se produce en todos los pisos térmicos, y las diferentes carnes, con la longaniza que fue el primer embutido del nuevo reino. Todo ello vestido con el repollo y regado con la generosa salsa del chorrio. El puchero es plato de fiesta, excusa para el encuentro dominical frente al plato que congrega y preludio de la siesta. Para acompañarlo existe hoy un dulce que seguramente no se produjo en la colonia, pues en esa época no existía la ganadería, que debía demorar en establecerse cerca de 100 años. El postre de natas. En Cocina Regional, hoy queremos presentarlos ambos, para que contemos con un almuerzo completo al más puro estilo capitalino. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.